¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Ah, que queréis el vídeo. Ahora hay dos tipos de personas. Los suscriptores más cabroncetes, los suscriptores más troll, estarán en plan, venga pico, vamos, sedientos. Y luego, en contrapartida, están los titancitos, los pequeños titanes, los pequeños suscriptores de titán, que están en plan así con el ceño fruncido, diciendo, a ver qué dice este puto cabrón. Estaba el otro día tranquilamente en casita, así tiradico en el sofá, cuando resulta que titán sube un vídeo y es como una especie de videoclip. Así que vamos a ir viéndolos juntitos y lo vamos a ir comentando amistosamente. Venga, prepárate rápido. Que yo voy a tomar un preentreno y toca pierna y el entrenamiento va a ser duro. Pierna, ya sabes cómo son mis entrenamientos de pierna, tío. Yo, mi entrenamiento de pierna es jugando al fútbol. Yo no lo pierna. ¿Qué me dice? Ni de coña. En la primera escena tenemos a The Titan y su hermano Luismi. Un saludo, Luismi, tío. Muy majete. El que no lo han debido decir nadie, le ha debido decir que en el 2017 a lo mejor la gracieta, la bromita esta de yo no hago pierna porque juego a futbito, solo se ha dicho, escuchado o visto como unas 400 millones de veces. 400 millones de veces. Sí. Muy original, Luismi. Tú no haces pata, solo haces bíceps. Tú no haces pata, solo haces bíceps. Tú... Bueno, viendo esta escena, que vemos aquí a Titán con la gorra y las gafas de sol, pues nos viene a la cabeza de que de Titán parece ser que tiene una gran preocupación en las insolaciones, ¿no? Parece que es que algo que le preocupa. Las insolaciones, o no sé si es que él prevé que va a haber una erupción solar o algo así, ¿no? Porque es de noche y está dentro de un pub y va ahí con una gorra y unas gafas de sol, o sea, bien equipado para el sol. El sol que no está. Mi Jun Kung Fu. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿En mi Lin Jun fumándome una junca? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de idioma es ese? Lo ha hecho bien. 200 kilos en el amarro a tu mujer. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué dice? Hacemos pierna aunque nos duela. No puedo bajar la escalera. Mañana no va a haber que me mueva. Ahora entiendo por qué no hacen pierna. A partir de esta escena parece que las secuelas que le deja el entrenamiento de piernas en que se le derrite la cara. Fijaos, está como que se le derrite la cara constantemente, está como intentando imperiosamente que no se descomponga la cara, es como que se está derritiendo. No hace pata, solo hace pice. Tú no hace pata, solo hace pice. Vale, aquí en esta escena vemos una fiesta, ¿no? Donde se supone que la gente lo tiene que estar pasando bien, ¿no? Tal, y vemos a varios hombres, todos muy serios, rodeados de unas tías que son muy bellas, son unas chicas muy guapas. Y ellos están todos ahí como muy serios, ¿no? Un ambiente como muy turbio. Luego ellas parece que como que intentan sonreír, ¿no? Intentan sonreír, pero una sonrisa tan forzada que no sabemos si las han secuestrado para el vídeo. Están ahí secuestradas en contra de su voluntad. O están pensando qué cojones hacemos aquí. Muy fan de ese bailecito. Bueno, titancitos, mucha calma, que a estas alturas del vídeo seguro que le habéis dado a dolor al botón de dislike. Mucha calma, ¿vale? Me voy a poner ahora, voy a dar ahora mi opinión en serio, ¿va? Este tipo de vídeos no deja a nadie indiferente, ¿vale? Son vídeos que o gustan mucho o la gente los critica a dolor. Es triste porque estos vídeos, detrás de estos vídeos, que a lo mejor duran 2, 3 minutos, que son muy cortos, detrás de este vídeo hay muchísimo trabajo. Entonces, a la gente le cuesta 2 segundos dar a dislike y dejar un comentario negativo, pero no se van a pensar el trabajo que hay detrás. Luego la gente, vamos a ver, esto es muy atrevido, esta persona, Titán, no es un cantante, ¿vale? No es un cantante, la han metido autotune. Pues sí, habrá metido autotune, me imagino.
Quiero decir, si no es cantante, ¿qué te esperas? Que cante bien, ¿no? Puedes esperar a alguien que no es cantante que cante bien. Ahora tú me dirás, no, pero entonces que no haga el vídeo. O sea, ¿qué más da, no? A mí este tipo de vídeos, sinceramente, lo digo desde el corazón, a mí me gusta. Me gusta este atrevimiento, me gusta la variedad en los canales. Ya sé que hay muchos que sois de Sota, Caballo, Rey. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que solo polémica. Yo quería hacer más cosas, solo polémica. A mí no. Yo los canales que veo, me gusta que haya variedad. Y me gusta que haya atrevimiento. Y me gusta que se intente innovar con cosas que son arriesgadas. Porque obviamente una persona que no es un cantante que se ponga a intentar hacer un vídeo de este calibre, en el cual no hay un presupuesto detrás de la hostia. Y hay una buena edición. Entonces, creo como que la gente es muy injusta, ¿no? Porque en realidad estos vídeos, vale, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un vídeo muy trabajado. Este vídeo es muy trabajado. Este vídeo es muy difícil de hacer. Es un vídeo que lleva tiempo. Es un vídeo en el que detrás no hay un presupuesto como la televisión. Entonces, como es como para decir a la gente, ¿qué esperas ver de una persona que no es un cantante? O sea, te voy a hacer un vídeo de este tipo. Pues obviamente no va a ser el mejor del mundo, pero obviamente está bien. Es un vídeo entretenido, ¿no? Entonces, a veces con este tipo de atrevimientos luego vemos a otros canales, ¿no? De fuera de la temática del fitness, como Jordi Wild, que también se atreve con este tipo de vídeos y la gente es que es muy o blanco o negro, es o les encanta, o los más radicales, los más fanboys, o lo lapidan. Y es como, joder, tranquilos, ¿no? Tranquilos. Vamos a ver un poco los comentarios que se han dejado en este vídeo, que estoy seguro que va a haber de todo. Bueno, para empezar, 1000 dislikes. Madre mía, son muchos, ¿eh? Son muchos. Vamos a dejar aquí un buen like, porque este tipo de vídeos, sinceramente, se lo merecen. Solo por el atrevimiento, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero solo por el atrevimiento. Vale, aquí un comentario que yo puse, en plan, si este cuento llega a 500 likes, que hago vídeo de reacción, en el cual solo 2 likes y uno es mío. O sea, es muy triste, porque en realidad, en otros comentarios que dejo por otros canales, suelen superar con facilidad los 100 likes, o sea, en plan de que la gente me conoce. Entonces, aquí esto es como muy triste, no sé si... No sé, muy raro, muy raro. Igual me sale a mí el primero porque lo he puesto yo, pero en realidad a la gente le sale oculto por ahí y no se ve y no tiene visibilidad, porque me extraña mucho que no le hayan dado dislike, o sea, que no le hayan dado like. Vale. Bueno, por el momento, mezclando estilo vida fina, comedia, sí señor. Se me ha olvidado, este cabrón va a tener más visitas, tan... No, pues en general han sido bastante... No son malas críticas. No son malas, ¿eh? Bueno, muchos comentarios con el autotune. No sé entiendo lo que estás diciendo. A ver, Titán, de la zona de España que es, pues hombre, tienen un acento peculiar, ¿vale? Cada zona tiene su acento característico. Y bueno, yo la verdad que ha habido bastantes partes del vídeo como que me han costado entender un poco. No me gusta, no se entiende. ¿Qué mierda es esto? Estoy flipando, me sentí una mierda. Aquí te has colado. ¿Ves? Pues este comentario de Mikel, que será un chavalico. ¿Cuánto le habrá costado este comentario? 3 segundos. Pero es que en realidad este vídeo tiene mucho trabajo, ¿no? Es un poco injusto. Pero además, autotune, hermano. ¿Desde cuándo los robots hacen trap? Demás autotune. Mira, por ejemplo, este es muy duro. No hay palabrotas para describir la mierda esta, ¿no? No sé. A lo que voy, que el vídeo obviamente está bien. Lo que no se puede pedir es a una persona que no es cantante que te haga un super videoclip. Es que no sé la gente que espera a veces de los youtubers, ¿no? Entonces, yo sabía que iba a pasar esto. Cuando empecé a ver el vídeo, sabía con completa certeza de que no iba a generar indiferencia. Iba a ser o muy bien o muy mal. Y sabía por dónde iban a ir los tiros, en plan de no sabes cantar o demasiado autotune o lo típico de siempre. Si es que... Lo que pasa es que este tipo de vídeos no se ven mucho en el sector fitness, pero yo que consumo YouTube en general veo otros sectores y este tipo de vídeos siempre que se suben siempre generan lo mismo. Siempre pasa exactamente lo mismo. Y vuelvo a repetir, no sé qué espera la gente, no sé, no le puedes pedir peras al olmo, o sea, no es cantante. El vídeo está bien, el vídeo está muy currado, el vídeo es entretenido, el vídeo pues te puede hacer más gracia o menos gracia en función de pues tu sentido del humor, pero... El vídeo está bien, es bien, se hace ameno, ¿no? Está bien. Entonces, la gente que espera, ¿no? Así que nada, chicos, los que hayan dejado dislike porque pensaban que esto era un vídeo crítica y súper cruel del ser más repelente, de la víbora de Pico de Oro, pues os habéis equivocado. Yo con The Titan,
considero que es un chico, no me cae mal, o sea, me cae bien, y con su hermano tengo un poco más de trato, hemos hablado más veces, y su hermano, un saludo Luismi, su hermano me cae genial, y Titán me cae bien. Por lo cual, no es un vídeo con malicia de esa, ¿no? Esa que lanzo veneno, veneno por la boca, no. La verdad que este vídeo a mí me gustó. Me gustó y eso. Lo vi con las expectativas que lo tenía que ver. Es que al final yo creo que también la culpa a veces es un poco de las personas en función de la expectativa que te crees de algo, ¿no? En plan, pero si razonas un poco y piensas, hombre, no es cantante, hombre, no va a haber 3.000 euros o 4.000 o 5.000 detrás de presupuesto para este vídeo, pues, ¿qué esperas, hijo mío? ¿Qué esperas? Pero claro, la comprensión en el 2017 con los youtubers, eso no existe. Eso no existe. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Os mando un saludo, un abrazo, y quita el dislike, titancito, quítalo y dale a like. Hasta luego.